soy su carpintero. Ay, mamá. Ay, bienvenidos a Para Comerte Mejor. Estamos arrancando un día más. Muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos entrar a sus hogares. Listas ya para poder disfrutar, listos en realidad, para poder disfrutar de todo lo que se prepara dentro de la cocina de una forma totalmente diferente a lo que normalmente se hace. Mucho más divertido, mucho más relax, más relajadito, no necesitamos complicarnos la vida dentro de la cocina, muy bien. Queremos facilitarnos, entonces por eso que estamos aquí. Y en esta oportunidad yo no voy a hacer nada, tengo una invitada especial que se va a encargar de darnos a conocer algunos secretitos de lo que ella hace en la cocina y también ayudarnos a variar un poco el menú en la casa. Así que presten atención, vayan agarrando el lapicero, la agendita para poder tomar notas de lo que vamos a estar preparando aquí en Para Comerte Mejor. Es más, le mostramos ya la lista de ingredientes de lo que vamos a estar preparando para que así nos pongamos manos a la obra y podamos recibir a nuestra invitada especial. Que diariamente realiza y eso que le apasiona. Vamos a estar conversando sobre eso, pero también vamos a poder disfrutar de la cocina. Como mamá, como mujer, siempre estamos involucradas en este tipo de situaciones, así que independiente de lo demás que hagamos. Vamos a saludar, por favor, a quien va a estar encargada de la cocina en este momento. Liz Medina de Garnica nos acompaña, ella, presidenta de la Asociación Municipal de Bicicro. Señorina, bienvenida. ¿Cómo está? Contenta de estar aquí, muchas gracias por A Comerte Mejor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos de que están ajetraditos con lo que se viene ya con el campeonato, pero de todas formas es lindo poder hablar de esta disciplina que normalmente no se la toma en cuenta, ¿no es cierto? Y de a poquito como que la gente va agarrándole el gustito y se está haciendo esa, se va armando esa cultura y el amor por lo que ustedes realizan. Así que vamos a conversar de eso, pero también el poder cocinar y compartir algunos secretitos con la gente que nos acompaña desde casita. Entonces, con mis manos a la obra. Pero claro que sí, esta cocina es suya, señorina. Usted haga lo que tenga que hacer. Me dice si es que necesita ayuda para pasarle algo, yo voy a pasar. Usted encárguese de su cocina. Yo me siento. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer pollo al horno con salsa de champiñones. Perfecto. ¿Y con qué va a iniciar? Vamos a iniciar primero. Tenemos que colocar el pollo, lavarme las manos. Vaya a lavarse, usted está en su cocina, como le decía, hay que tomar todas las medidas y normalmente es lo que sucede dentro de la cocina, así que eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos cuidar muchísimo la higiene por nosotros, por nuestros comensales, es justo y necesario. Muchas gracias. Ponemos el pollo y el paire. Ya está lavado, completamente limpio. Le colocamos mostaza. Vamos a ir brindando acá. Esto de la mostaza es por tradición. Yo me acuerdo de mi casa igual. Le da el sabor, ¿no? Era el pollito sí o sí, es condimentado y sazonado con mostaza. Además, que no necesita de mucho más cuando tiene esta, sí, este menjunje, un, ¿no? un poquito de mantequilla, limón y sal. Y no es más, y lo metemos al horno. Perfecto. Estamos utilizando las piernitas en esta oportunidad. Si la gente tiene otra opción para su, de alguna presa de su preferencia, del pollo, igual lo puede hacer, ¿no es cierto? Yo por lo general pongo piernitas porque esa es la presa preferida en mi casa. Mis hijos usan, les encanta la piernita de pollo, el muslo. En mi casa es las alitas. Sin
que, y yo la verdad no soy muy fanática del pollo, no soy muy amiga del pollo, en realidad de cualquier tipo de carne, pero mis hijos son, a los chicos les fanáticos encanta, fanáticos de las alitas, sí. Raros niños. Yo tengo uno que le gusta la alita, ¿sí? Tiene 7 años, él también es piloto de bicicross, la verdad que estoy acá. ¿Ah, también sigue en esa pasión? Sí, la verdad que estoy ahí justamente por el apoyo a ellos, ¿no? El apoyo, ellos corren en bicicross, hay uno que tiene 7 años y el otro tiene 13 años. Es un, lo metemos al horno. Claro que sí. Ah, oh, perdón, perdón, me estoy olvidando de la sal. Sal, sí, la sal, sí. Un poquito de sal. Y al horno. Perfecto, el horno ya tiene que estar precalentadito, ya lo tenemos ahí. Nosotros preparados para que se vaya cocinando. Sí. O sea que el menor también está involucrado en eso. Sí, José Carlos tiene 13 años, Luis René tiene 7 años, Luisito, como normalmente cariñosamente lo llamamos, él ha salido campeón departamental hace 5 añitos. ¡Ay, mi amor! ¿Quién fue la que, o quién fue el que incentivó a esta disciplina? Bueno, la verdad que tenemos unos sobrinos que también corren, que son de Cochabamba y La Paz. Ellos nos invitaron a una carrera. Al principio me arrepentí de haber ido porque mis hijos decidieron cambiar de deporte. Es un deporte de mucha adrenalina, alto riesgo. Entonces pueden terminar lesionados. Claro que sí. Entonces, pero ahora, en vista que ellos han entregado totalmente al deporte, es que tenemos que apoyarlo como padres, ¿no? Claro que sí. Mientras está cocinando el pollito, vamos a hacerle la entradita. Ah, perfecto. Para eso estaba cortando el jamoncito ahí. Sí. Es una ensalada simple que lleva lechuga escarola, que para mí es la preferida, la verdad. Podemos colocar la lechuga. Ya bien lavadita. Sí, ya están totalmente lavaditas. Así que, y yo justamente eso quería aprovechar tu espacio, deciré, muy agradecida. No, con gusto, de verdad. Muy agradecida para invitarlo. El 1 y 2 de noviembre nosotros tenemos un campeonato nacional e internacional de bicicross. Normalmente se da cada 2 años y depende la selección de la UCI, que es la ley general, digamos, del ciclismo. Ya. ¿No? Gracias a Dios y muy, muy feliz de que Santa Cruz sea sede de este evento tan importante. Es que nosotros nos encontramos ahorita con los nervios de punta, tratando de organizar un evento que requiere de muchos requisitos. Hasta ahorita tenemos inscritos en Bolivia, tenemos casi 200 inscritos, solamente a nivel nacional. A nivel nacional. Solamente a nivel nacional. ¿No? Y a nivel internacional tenemos otros 120. ¡Ay, qué bueno! 120 buena pilotos. Respuesta, entonces. Tenemos la novedad ahora, estamos con un campeón olímpico. Este es el piloto Mario Kendo, que es campeón a nivel mundial y olímpico. Ay, qué bueno es saber de que se va colocando a Bolivia en el tema de deporte, en los ojos del mundo, en este tipo de disciplinas, además en este tipo de competencias, el que se lo tome en cuenta, no solo para la invitación, sino también para formar parte de ese circuito, ¿no es cierto?, de competencia. Así es, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy, muy orgullosos, muy contentos de que nos tomen en cuenta. Pero claro que sí, es un deporte que no es muy visto, es un deporte que no es muy, muy apoyado. Y no es muy frecuente, pues aquí. Y no es muy frecuente, la verdad que no se ve, pero sin embargo tenemos muy buenos pilotos, muy buenos chicos que salen al exterior y hacen excelente, excelente papel. A ver, se ha colocado la lechuga, el tomate, la cebolla blanca y las tiritas de jamón. Jamón, eso es solamente cortar, preparar. Y eso se hace al momento de servir, ¿no es cierto? Al momento de servir. ¿Con qué tipo de aderezo o con qué lo preparan? Comino y pimienta. Nada más. Comino y pimienta. Ah, perfecto. Y un poquito de sal. Ah, claro, y ahí queda ya. Perfecto. Permítame, por favor, hablarles, ya que estamos
avanzando muy bien en las preparaciones de lo que tenemos aquí en la cocina de Para Comerte Mejor. Hablar también de la alimentación adecuada. Ahora sí, seguimos. Habíamos dejado la ensalada, el pollito ya está en el horno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Picamos la cebollita chiquitita para sofreírlo un poquito, si el sartén tiene. Pero claro que sí, yo lo voy prendiendo nuestro Naya. Lo voy preparando. Sí. Lo vamos a dejar ahí y vamos a permitir de que nuestro sartén vaya calentando entonces para poder seguir con la siguiente preparación. Nos vamos a un corte y ya venimos con más de Para Comerte Mejor. Continuamos con más de Para Comerte Mejor. Tenemos una invitada de lujo que se ha venido para hablarnos de todo lo que significa la disciplina del bicicross y además lo que está sucediendo en nuestro país respecto a esto. Y obviamente disfrutando de la cocina, ella nos está dando algunos tips, algunos datitos de lo que ella usualmente realiza dentro de su cocina. ¿En qué parte nos habíamos quedado? No hemos adelantado absolutamente nada, así que la gente, si se perdió de algo, vamos a recapitular. Se metieron unas fresitas de pollo, ella utiliza el muslo, la piernita, condimentada con mostaza, limón, sal, un poco de mantequilla, nos decía, y se introduce al horno y ahí en el horno está. Por otra parte, nos preparó una ensalada que está ahí lista para ser cortada al momento de servir y condimentada. Tiene lechuga, tomate, cebollita blanca y además unas tiritas de jamoncito. Ahora empezamos con la siguiente preparación. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Ahora vamos a... Yo tengo por este lado, si quiere le presto nuestras cucharitas de palo. Es mejor. Sí, siempre. En casa es bueno tenerlas, sí. Igual. Muchas Yo gracias. Creo que estas, ¿no? Sí, está bien. Está perfecto. Ahora sofreímos un poquito la cebollita para que tenga un mejor sazón. Mientras va fritando, vamos picando los champiñones. Utiliza normalmente, estos son los que vienen en lata, ¿no es cierto? Sí, son los que vienen en lata. ¿Qué es más práctico? Sí. ¿Y esto igual los va a pasar con la cebolla? Sí, se repasan con la cebolla y se hacen y esperan a que esté la salsa por completo. Mientras estábamos en el corte, yo le preguntaba sobre lo difícil que debe ser uno como mamá ver a su pequeño en un deporte que sea extremo. Y además me comentaba acerca de ya todas las situaciones que ha atravesado con su hijo el mayor, ¿no? El de 13 años. Sí, José Carlos ya ha tenido varias lesiones, ha tenido quebradura de clavícula. No quiero asustar a la teleaudiencia, pero la verdad que es un deporte de alto riesgo, pero la pasión es muy grande, los niños están involucrados con el deporte, llevan una alimentación buena. Todo es un tema de disciplina también, todo, ¿no? Exactamente. No quiere alarmar, dice, pero así es. Y en cualquier tipo de deportes que puedan realizar igual. Sí. O sea, hay unos más que otros, pero todo tiene sus riesgos. Entonces, si nos ponemos a limitar a los chicos, también no vamos a permitir que hagan absolutamente nada. Y es mejor el que puedan mantener su mente ocupada en este tipo de situaciones. Igual cuando van creciendo, es como que están tan concentrados en esto que les apasiona, que van dejando un poco la jarana, van dejando un poco las salidas con los amigos y necesitan tomar una decisión entre hacer eso con los amigos o hacer lo que les apasiona, que es el deporte. Entonces, como que estamos ayudando también a lo que va a venir en el futuro, ¿no? Así es. La verdad que mantenerlos en un deporte es muy difícil a los chicos de hoy en día. Ahí tenemos muy buenos chicos, como te decía, deciré, tenemos chicos que van y hacen y desempeñan un buen papel en el exterior. Llevan el nombre de Bolivia en alto y Santa Cruz también, que ahora va a ser sede de este gran evento, a lo cual nos sentimos muy orgullosos y invitamos a toda la teleaudiencia a este lindo programa, que quedan cordialmente invitados el 1 y 2 de noviembre en la pista de la Villa Olímpica, Cuarto Anillo y Santos Dumont. Y eso es lo bueno, que además van desarrollando esta disciplina, este deporte, los chicos, y como que la van llamando más la atención y se va quedando ubicado dentro de nuestro medio, que antes era difícil el poder escuchar o muy escasamente escuchabas de que alguien practicaba
el tema del bicicross. Entonces se va generando ese movimiento y se van sumando más y más, y se va sumando también el apoyo que se le brinda a esta disciplina. Necesitamos, nosotros en Bolivia necesitamos de mucho apoyo para poder desarrollar el deporte, para tener un financiamiento o un fondo que vaya dirigido a poder mejorar esta situación. Así que es con eso que se consigue, apoyando a los chicos a poder realizar esto. Así es, la verdad que el apoyo de los padres es muy importante para que los chicos puedan salir adelante. Como le decía, hay tropiezos, hay caídas, pero sin embargo, ellos se mantienen. Yo pensé que en la primera caída, así como yo, ya no iba a querer saber. Pero no fue así. Entonces siguieron, y a mí como madre y su papá, que también está al pendiente todo el tiempo, apoyarlos 100% para que ellos puedan ser unos grandes deportistas. Pero claro que sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Porque estaba salteando la cebolla con los champiñones. ¿Y ahora qué es la mezcla que está preparando? Ahora hay una crema de champiñones que ya viene en polvo. Que ya viene lista para mezclarla con agua. Que viene lista. Se la diluye un poquito con agua y se la bate. Ahora, con tanta cosa que hay, ¿no?, para facilitarnos la vida dentro de la cocina, se va adecuando todo al ajetreo diario, al estilo de vida que tenemos ahora las mamis, que vamos y venimos y que no tenemos mucho tiempo para estar metidas dentro de la cocina. Son cosas muy prácticas que nos ayudan también. Así es. La verdad que no tenemos que trabajar afuera, tenemos que trabajar en casa, apoyar en el deporte, y ahora metida en la directiva de este evento. Me imagino. Así que, entonces, como que no hay mucho tiempo, pero la verdad que sí, hay bastante ayuda. Los productos casi vienen hechos ya. Sí, ya, ¿no?, vienen para meter al horno, más o menos. Sí, yo soy más en lo posible usar lo casero, ¿no? Claro. Lo casero para que sea un poquito más sano. Hay que hacerlo. Sí. Hay que darse el tiempito para poder hacerlo y que no se pierda, ¿no? Pero de todas formas, si es que no tenemos la oportunidad, tenemos muchas facilidades para hacer eso. Entonces, esa mezcla de la salsa de champiñones la agrega al ahogado que había preparado con la cebolla y los champiñones. Y solamente se bate. ¿Se le agrega algún ingrediente más, algún condimento especial sí, ahí? Sí, la crema de leche. Ah, perfecto. Ay, es rico. Un toquecito. ¿Y esto cuánto tiempo tiene que estar al fuego? Poquísimo, 10 a 15 minutos. Ahí nada. Ya está. Perfecto. Imagínense, y esta salsa la podemos acompañar con todo tipo de carne, o con alguna pastita por ahí si quieren, y hacerla un poco más espesita. Se puede. Así es. Qué rico que se ve. Es delicioso. A los chicos les encanta. No cuesta mucho. En poco tiempo ya está lista la comida, el almuerzo. Ahora se tiene que batir hasta que espese un poquito. Ya. Y vaya secando hasta que esté el pollo, y solamente se echa el pollo una vez para servir. Miren ustedes, así de fácil. Bueno, mientras vamos preparando esta salsita que va a acompañar el pollo que ya está en el horno, vamos a... Muy bien, seguimos en nuestra preparación, en la buena charla. Entonces, nos decía de que agregado a toda la mezcla que teníamos, que era la cebolla, champiñones, luego la crema de champiñones que ya viene lista para ser diluida con un poco de líquido, se le agregó la crema. Ahora un poquito de sal. Y esto es lo que va a acompañar el pollito que tenemos en el horno. Y ahí ya se ve que va espesando, ¿no? Sí, ya está espesando ya. La crema de leche le da el punto clave para que salga delicioso. ¡Qué rico! Y vieron que ha sido súper simple. No cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Ahí ya no hay excusas y no hay pretextos, y estamos variando un poquito con el menú que tenemos en casa, porque normalmente no salimos de lo cotidiano, que es pollo, carne, carne y pollo y carne, y después ya no sabemos qué inventarnos con el pollo y la carne. Bueno, podemos variarla con las salsas o con los acompañamientos también, ¿no?, para hacer algo diferente en la cocina. Así. Y los ingredientes son económicos, no son ingredientes también caros. Eso, otra de las cosas, y muchas veces nosotros nos complicamos porque no tenemos específicamente el ingrediente que nos dijeron en la receta. Bueno, hay muchas formas de poder variar y no excedernos en los gastos también en la casa al momento de cocinar. ¿Listo? Ya estuvo.
Perfecto, yo la voy ayudando a retirar lo que ya se ha utilizado. Tengo mi ensalada por acá, me la voy a llevar para atrás porque ya la vamos a terminar de preparar al momento de degustarla. Retiro todo esto porque ya tenemos los salados, ya están, ¿no? Ya está listo, el plato fuerte ya está listo. Es simplemente esperar. Así que vamos a retirar y nos vamos a alistar con el postre. ¿Qué vamos a hacer en el postre? Es un pavé de frutas, durazno y frutita. ¿Y eso qué significa? Que voy a salir de la dieta. Se va a salir un poquito de la dieta, pero no mucho, porque es saludable. Es saludable. ¿Y seguimos con las cosas fáciles? Seguimos con las cosas fáciles. Porque de eso se trata, de facilitarnos las cositas dentro de la cocina. Y con ingredientes que tenemos en casa. Si bien ya pusimos la lista de ingredientes, les recordamos qué es lo que tenemos a la gente para que nos pueda seguir, si es que así lo desean, y puedan preparar el postre. Las frutas, usted ha puesto frutilla y durazno, sí, pero puede ser la fruta que desee, la que más les guste o la que está en estación para... Claro, también, ¿no? La de la temporada, así no nos complicamos más. Pero de todas formas, aquí tenemos frutilla y durazno y yo creo que es parte de lo que normalmente utilizamos cuando vamos preparando postres. ¿Qué necesita que le pase para que vayamos armando nuestro postre? Que yo le he sacado todo. Ya. Le vacié todo y me lo pregunté. La crema de leche, que ya la tengo por ahí. La pastelera. Sí, y la batida. Perfecto. No les digo, me llevé el todo. Aquí tengo ya la batidora conectadita para ponernos manos a la obra. Perfecto. Ahí están sus frutillitas bien lavaditas. Tenemos los duraznos, que son los que vienen en lata. Igual es otra forma de facilitarnos la vida. Este postre lleva las galletas de maicena. Ya. Las colocamos en forma de colchón, como le llamaba mamita. Mamita, exactamente. Hacemos un colchoncito, con de galletas cuando nos enseñaba, cuando éramos chicas. Entonces ella buscaba la forma para que se nos quede, ¿no? Y me encanta que estas galletas son utilizadas para la base de este tipo de postres y para muchos otros más. Y lo mejor de todo es de lo que lleva en el mercado, siguen siendo las galletas más baratas, ¿no? Sí, son las más económicas, son las más sabrosas y las que podemos utilizar en todos los postres. ¿Con qué la está bañando? General, con café, tintura de café con un poquito de azúcar. Pintura de café con un poquito de azúcar, sí. Miren ustedes, eso yo no lo sabía. Sí. Pintura de café, ahí se remoja, tenemos que batir la leche, la crema de leche. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó, y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como... Y eso tiene que quedar a punto... Sí, es durar un poquito, porque ya está fría. Solamente primero a la heladera, que tiene que estar bien fría. Ya, perfecto. ¿Esta crema que estamos utilizando es la pastelera? Sí, es la crema pastelera. Ahora está viniendo en porciones más pequeñas, inclusive. Batimos para que quede suave. A esto le podemos agregar azúcar. Muy bien, se lo voy a pasar. Por favor. También va a quedar finita. Algo que dice por ahí que a nosotros siempre le huimos es el tema de el hecho de que tenga que subir la crema. Yo soy peligrosa para eso, siempre me aparto porque yo no puedo hacer de que suba como debe ser nunca la crema, nunca. No puedo. Yo para hacer eso en mi casa, me encanta hacer postres, tortas, las hago, pero mi cuñada es la que se encarga de la crema. No puedo, y es increíble, pareciera que se hace la burla de mí la crema, no sube. Porque estoy batiendo yo
y me puedo pasar media hora batiendo y de ahí se la paso a mi cuñada y 2 segundos, toca la batidora y no fue más. Y ya la subió como tenía que subir, como tenía que ser. Increíble, de verdad. Increíble, yo no sé qué pasa con mi mano, mi mirada. Dicen un montón de cosas. Por último, que dice, si uno es muy celosa, que la mirada muy fuerte. Exactamente. De repente son los ojazos de decir eso. Eso es, ¿no? Eso es. Que si está uno enojado igual. Sí, que está de mal humor, ya se baja. Es las tortas lo que pasaba antes también. Claro. Mi mamá decía que era la mirada fuerte. Muy buena. O son muy celosas. No. Mientras los hijos no están grandes, uno no sabe si es celoso. ¿Cómo? Mientras los hijos no están grandes, ay, uno sí, sabe vez, si es no, celoso. Yo me voy a morir. No sé cómo voy a hacer. Sí. Hay que estar bien afuera para no perder a los hijos. Claro, hay que ganarse. Así es. La nuera es una hija, ¿no? Tiene que ser. Una pesadilla. Claro que sí, yo le pago. Paso cuchara, grande chica. Aquí tiene para seguir con la preparación del postre. Del postre. Mi cuchara. Y toda la galleta. Crema de leche con azúcar. Otra cosa igual súper fácil para hacer, ¿no? Viendo de que no. Si quiero uno le coloca el ajo. ¿Qué necesita? Un cuchillito, por favor. No, yo le voy pasando, no se preocupe. Si uno quiere le coloca helado. Si uno quiere le coloca helado. Lo que más le guste puede añadir a la receta. Aquí está. Este es el toro. Este es el que usan por excelencia nuestras invitadas. Filosicio. Hay que tener cuidado. Entonces. Más peligroso si dice que son los mutos. Ah. Sí, eso es verdad. Le puedo pasar una tablita para que, por favor, pueda cortar ahí tranquila las para frutas, que sea más cómoda. Para que esté más cómoda, de verdad. Ahí lo puede ir haciendo. No nos ha tomado absolutamente nada, nada de tiempo, sí. De tiempo todo lo que se ha preparado ahora. Voy a espiar su pollito y también vamos a recapitular un poco con la gente para que aquel que está viendo recién, hoy va muy bien. Va bien, ¿sí? Ya está doradito el pollo, yo creo que le falta un toquecito más. Un poquito más. Se los muestro. Para aquellos que no estaban pendientes desde el inicio, ¿qué hemos preparado? El pollito que tengo aquí en el horno, que enseguida le muestro, que ya casi, casi está, ha sido sazonado con mostaza, un poco de limón, sal, mantequilla y directo al horno. Para poder acompañar ese pollo, hemos preparado una salsa de champiñones que va con una base de cebollita, champiñones de los que vienen en lata. Y además ha diluido una salsa de champiñones que ya viene en polvo simplemente para mezclar con el líquido y se la ha agregado. A esto también se le sumó un poco de crema y listo. Ahí está nuestra salsa, justamente nosotros se la estamos mostrando. Por otro lado, preparamos una ensalada que era lechuga, cebolla, tomate y unas tiritas de jamoncito que está ahí lista para esperar a que sirvamos para poder ponerle sal y pimienta. Y más nada, a cortar. Esta es mi ensalada. Y ahora el postre, que es lo que ustedes han estado viendo. No se pierde ni el tiempo. Mientras cocinamos el plato fuerte, podemos ir trabajando en el postre. Pero claro, no, de verdad que se optimiza además todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque ha sido así, tal y cual, mientras se va cocinando el pollito, se ha podido hacer la salsa. Una vez lista la salsa, se pudo empezar y se pudo hacer el resto de las cosas, ¿no? Así es. Y sale el pollo y está todo listo. Colocar la mesa, nada más. Más nada. Ahora le agregamos helado. Yo le agrego helado porque la verdad que es con helado que en la casa se comen, les gusta a los chicos.
fanáticos del helado. Uy, ahí me mató. Es mi debilidad. El helado. Este. Qué rico. El de frutilla. Es más, lo voy a hacer con ron de calidad. Vamos a ver. Es para que no utilice cualquier cosa. ¿No? Ya, claro. Delicioso. Creo que todavía no le he sentido mentira. En la todavía segunda o tercera cucharilla no se siente el sabor. No logro sentir de qué se trata. Y esto va después a la heladera. A la heladera, porque se va cortando y la galleta va saliendo en cuadritos. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en heladera? Muy poco, porque como ya todo es prácticamente frío, solamente unos 20 minutos. Mientras uno termina de comer, ya está listo. Ya está listo. Ay, qué bueno. Entonces, miren ustedes, así de fácil ya tenemos el postre y se baña nuevamente con la crema. Se baña nuevamente con la crema. Era la crema batida con azúcar. Con azúcar. Y listo. Colocarle ahora para terminar. Frutilla. Le voy a hacer con ron de calidad. Sí. De mi helado mientras ella termina de decorar su postre. Sí. Y la verdad que uno tiene que darse tiempo para cocinar. Yo ahora con la directiva, la verdad que muy agradecida con la familia porque me está permitiendo poder llevar a cabo esta directiva que la verdad que se requiere de mucho, mucho tiempo. La gente es muy buena, nos está ayudando. Entonces, agradecer a la familia por el tiempo que uno los abandona, ¿no? Uh-huh. Uno los abandona porque tiene que salir de trabajar y directamente a la pista. Ahora ya vivo prácticamente en la pista de bicicleta. Claro, además que no es que uno esté dedicado 100% a eso, se le da el tiempo necesario, sí. Pero uno continúa con el resto, sí, de las actividades, el trabajo, la casa, todo, ¿no? La verdad que no para, ¿no? Se necesita el apoyo, de verdad, en casita, cuando se tiene el apoyo uno puede además rendir muy bien y tranquila con todas las cosas. Eso digo yo, las cosas salen mejor, ¿no? Sí, siempre. Cuando todos reman para el mismo lado. Bueno, y los chicos deben estar felices, sí. Felices, felices. La verdad que, y no solo mis hijos, yo siento el cariño de todos los pilotos porque es como me decía una mamá. Usted no es mamá solo de sus hijos, es mamá de todos los pilotos porque todos me quieren. Viajan al exterior, tenemos a uno que recién ha llegado del campeonato de Holanda. Me trae el recuerdo del llavero. Ay, me muero. Tenemos una niña que también que vive en Barrera, es María. María ha ido a las Olimpiadas en China. Qué hermosa experiencia además, ¿no? Lo sí, de viajar. Feliz, la verdad que sí. Jaimito ahora está queriendo viajar a Disney, a la Copa Disney. Entonces tenemos muy lindos pilotos. Tenemos un niñito de apenas 6 años que ha salido el segundo a nivel mundial de bicicross. Sebastián Ordóñez, que tiene 6 años. Es uno de los orgullos de la pista. Ay, cierto, ahorita que dice su apellido, nosotros tuvimos la oportunidad, el Turco Verdeja, nuestro encargado de deportes en la red PAT, lo estuvo entrevistando, estuvo con el pequeño. Qué increíble, ¿no? Verlos tan chiquititos, el poder ir triunfando y el poder ir escalando y obteniendo este tipo de títulos. Y debe ser satisfacción para todos, en conjunto, ¿no? De toda para la todo, gente que está involucrada trabajando en ellos. La verdad que tenemos grandes guerreros ahí, tenemos a Pepita que también tiene 6 años, tenemos desde la categoría desde los 5 años hasta los 17, 24 años, ¿no? Y tenemos también papás que corren. ¿Así? De los 35 en, y más. ¿No? ¡Ay, qué bueno! Con 40, 45 años siguen corriendo bicicross. Qué bueno, es bueno conocer un poquito más acerca de esta disciplina. Nosotros ya estamos con el postre listo, esto va a ir hasta la heladera. Muy bien, tenemos que irnos a un corte y ya venimos a disfrutar, ya volvemos en realidad para poder disfrutar de estos platos que nos ha preparado nuestra invitada especial en este día. Vamos a un corte. Continuamos con más de Para Comerte Mejor. Vamos en la etapa final ahora de seguir disfrutando de algunas cositas que se pueden hacer en casa para que los chicos consuman las frutas y de paso también consuman que eso que les gusta tanto, el heladito, a más aprovechar en esta temporada. Sí, la verdad que en casa se consume mucho la ensalada de frutas. Todo deportista siempre debe consumir verduras y frutas. Entonces, y los niños por lo general son perezosos para pelar la fruta, para cortarla. Entonces, si uno se las facilita en una ensalada de fruta, por seguro que se lo van a acabar lo que uno le ponga en la mesa.
Claro, porque si no, no, si no las ven enteras y pasan nomás. De flojera no comen. Claro. Pero si uno lo tiene, es como cuando uno tiene frutas en la casa, me pasa a mí, digamos. Me voy a la televisión con mi vasija de mandarina o de guineo o fruta y están ahí los dos ya, claro, picando. Ya picando. Y es parte de la alimentación que necesitan además. Sí, es muy importante. Ellos tienen que consumir bastante gualele. Cierto, todo deportista, ¿no? Debe tener, debe implementarlo en su alimentación. Yo en la casa soy bendecida por esa parte, porque a mis hijos no necesito ni obligarlos ni dejarles listísimas las frutas, porque ellos son come frutas, pero por excelencia. Entonces dan una vuelta por la cocina y ya se sacaron un guineo. Es lo mejor. Dan otra vuelta por la cocina y ya se sacaron una manzana. Solo uno de ellos me come la manzana con la cáscara, los otros dos vienen y me traen ya para que les pele, pero ellos no se corren de traerlas así entera, o no es que le huyan, o si no buscan la forma y vienen y me traen, si ellos pueden la sandía entera, mamá, queremos sandía. Así es. Les gusta, y a veces a los niños es difícil crearles ese hábito de poder consumir tanto frutas como verduras, y cuesta, pues, ¿no? De que ellos puedan consumir eso, o de que puedan recibir todo lo que necesitan para todo lo que ellos hacen, además que gastan más energía que nadie. Así es, eso es verdad. La verdad que la clave es tener frutas en la heladera. Cosa que tienen hambre, lo que van a comer es lo que hay en la heladera y es fruta. Y así crear el hábito de que ellos consuman más fruta que otras cosas. Es muy importante la fruta en la vida de los niños, y sobre todo si son deportistas, son muy, muy desprotegidos ante los riesgos, entonces la fruta les ayuda a estar en mejores condiciones físicas. Y hay que aprovechar que nosotros tenemos la facilidad, ¿no?, de tener las frutas. En otros países cuesta tanto, son muy caras o llegan de otros lugares y ya no están como deberían ser. Es difícil para otros lugares el poder tener el acceso a las frutas, y nosotros lo tenemos. Felizmente podemos tener el árbol ahí en nuestra casa, ¿no?, para poder sacar la fruta. Somos bendecidos en ese sentido también, así que hay que aprovechar, sacarle el jugo. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a picar frutilla. La frutilla se remoja con un poquito de azúcar, un poquito, no, ni siquiera es mucho, y se pone a la congeladora o a la nevera, como lo llamen, y sale deliciosa. Ese postre que he hecho yo ahorita, ese postre está remojado en café. A los niños les encanta, a pesar de ser café. ¿Cómo? Pues mis hijos son toma café. Es como uno le enseña en casa. Son hijos de su abuela. Así es, ¿verdad? Pero ese postre también puede ser, en lugar de ser remojado con café, puede ser con licor también. Sale delicioso, ya para adultos, ¿no? Puede ser también buena opción. ¿Sí? Si es que vamos a recibir visitas en casa, no nos compliquemos con un postre o preparando un postre muy elaborado. ¿Sí? Eso queda perfecto, ¿no? Y ya con el licor. Delicioso queda. No se siente mucho y sin embargo tiene otro sabor. Le da otro sabor. Otro sabor, ¿no? Sí. Y yo me terminé el helado. Qué bien. Por el calor. Lo que sea, me sirve de pretexto, increíble. Y yo soy, y de verdad que de esas personas que no, a mí no me atraen los dulces, los postres, tortas, nada. Me gusta hacer en casa porque a los chicos les encanta. Y a ellos les gusta estar metidos en la cocina, o cuando hacemos galletitas, estar haciendo y cortando la masa de la forma que a ellos les gusta. Yo por eso hago, pero no es que a mí yo desee. Pero es increíble, me ponen este helado de frutilla enfrente y... Mi hijo es también su delirio. ¿Sí? Sí. Y yo tengo tres hijos hombres también. El mayor, que ya tiene 20 años y que ya está, ya está en la universidad. Él es fanático del helado de frutilla. Claro. Fanático. Es muy rico. Y uno tiene que valerse de esas cosas. Por ejemplo, sí. Si sabemos que a los chicos les gusta ese tipo de helado, bueno, combinarlo para que coman frutitas. Bueno, le ponemos un poco de helado, pero llenamos de fruta la copa y así hacemos de que se lo coman. Si les gusta el dulce de leche también, o la leche condensada, podemos combinarlo con esas cosas para que a ellos les guste y les atraiga además la comida, y así alimentarse bien. Hay que buscarse la forma. Uno cuando es mamá ya empieza, ¿no?, a
a crear diferentes cosas dentro de la cocina para buscar la forma de que ellos puedan comer y puedan consumir lo que necesitan. La verdad que uno se da mudo. Sí. Uno se da mudo. Y es pensando justamente en lo que ellos les gusta comer, si se van a, si van a llegar de la universidad, del colegio con hambre, que con sed. Entonces ya, ya uno les conoce ya sus, sus secretitos ya. Y después dicen, no hay como la cocina de mamá. No hay. No hay. Y hijos, la verdad que por el poco tiempo uno no siempre está, bueno, y ahora, ahora por el evento, más que todo, digamos, el corto tiempo que tenemos, pero yo cocino en la casa y mis hijos son felices cuando me ven en la cocina. Mamá cumpliendo, el papel de mamá. Ay, cocinando. Mi hijo me decía, sos un excelente chef, mamá. Y me mataba de la risa yo, por las chicas acá justamente en el programa le preguntaban, ¿y a quién te cocina tu mamá? Me hace cafecito con leche. Y yo, oye, decía que hago algo más. No me hagan esa fama. Él decía que yo era un excelente chef porque le hacía el mejor café con leche. Claro, es lo que más le gusta a él. Es lo que más le gusta a él, la verdad que sí. Me hacía pasar vergüenza. Y le decía, no, también hago otras cosas, solo que él se le ha quedado eso. Son un caso los muchachos. Los chicos en casa. Así es. Qué rica que ya se ve esta ensalada. Está, y eso lo podemos acompañar con juguito, lo podemos acompañar con todo, ¿no? Con yogur también. Ay, con yogur. Con yogur es delicioso. Colocamos. Vamos a colocar la fruta. Como ya esta fruta tiene, viene con azúcar por la piña, por el durazno. Ya supe, ¿no? Y recomendado por el doctor Villarruel también, no consumir mucho azúcar. También. A mí, mucho azúcar, mucha sal. También. También, así que. Oye, uno se acostumbra a eso. Sí. La verdad que sí. Yo con un grupo de amigas y yo. Optamos por el cambio de alimentación, estilo de vida, más saludable, todo. Y al comienzo, qué sufrimiento el poder comer verduras y el comer la carne sin sal, comer el arroz sin sal, o sea, todas esas cosas y sin la grasa que uno acostumbra. La primera semana, sufrimiento total, fatal, fatal, de verdad, comer así porque era como castigarnos. Así es. La segunda semana ya empecé a... No a sentir sabor, sino ya como que da igual ya, uno ya come. Y ya la tercera semana ya yo disfrutaba, yo la sentía saladísima la carne, yo mis verduras las sentía con llenas de sabor y de aceite y de todo. Se acostumbra. Se acostumbra. Es como la soda. Uno la soda, lo primero que prohíbe el médico. Pero claro, también. Liz no más soda. Entonces, una semana, de lunes a viernes, cero soda. Llego a un evento y lo primero que le invitan a uno es soda. Claro. Toma la soda y por el gas ya uno no la puede tomar. Ya no se puede, ¿no? Ya no se puede porque uno la siente la súper rara, la Coca-Cola, cualquier gaseosa que tenga. Cualquiera ya no se la puede tomar por el gas. Yo después, a mí me pasa eso, pero después peleo para que... para volver a recibirla. Ya está, bueno, ¿no? Nuestra ensalada. Ya está lista la ensalada. Qué rico, me la voy a llevar la copa antes que se nos derrita, pero ella ya la tiene listísima para que al final podamos disfrutar de todo lo que nos ha preparado nuestra invitada aquí en Para Comerte Mejor. Nuestro pollito ya está, nuestra salsa ya está. Los dos postres que se han preparado también. Así que nos vamos a una pausa y ya venimos con más de Para Comerte Mejor. Continuamos con más de Para Comerte Mejor, ya estamos en la fase final, simplemente a disfrutar de todo lo que nos ha preparado nuestra invitada, la señora Liz Medina. Ha estado preparando pollitos, ensaladas y dos postres deliciosos muy fáciles de realizar para que aprovechemos de hacerlo en casita. Eso se ve muy bien. Lo podemos dejar ahí para poder repasar igual la lista de ingredientes. Se lo voy a poner por este lado. Para quienes se perdieron todo lo que hicimos aquí en Para Comerte Mejor o llegaron tarde a la lista de ingredientes, se la presentamos ya y le mostramos los platos listos. Llego para mi casa.
había otro que te llegaba. Montaste su moto. Perfecto, esa era la lista de ingredientes de todo lo que hemos preparado en esta oportunidad. Señora Liz, quiero agradecerle muchísimo por haberse dado el tiempo entre todas las actividades que tiene. Ahora más con lo del campeonato, así que ha sido un placer tenerla aquí en la cocina. Muchísimas gracias, no, por el contrario, nosotros somos los que estamos muy agradecidos. Mi disciplina, que es el bicicross, y que ahora muy pronto con este evento, 1 y 2 de noviembre, que queremos invitar cordialmente a todo el pueblo cruceño y por qué no decir todo Bolivia, que como es un campeonato nacional e internacional, quedan todos cordialmente invitados, y agradecerte por el espacio que nos brindaste para poder sacarlo al aire de este gran evento, ¿no? No, con mucho gusto, de verdad, para eso estamos, para poder dar a conocer este tipo de información que es positiva. Espero que hayan disfrutado de todas estas preparaciones y que intenten hacerlo además en casita. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien el campeonato. Muchas gracias y felicidades por el programa tan bonito. Ay, gracias, muy amables. Nos vemos, chao. A veces llega la lluvia para